Hola, ¿qué tal amigos del canal? En esta ocasión vamos a instalar Python y la herramienta Ampy. Pero primero los invito a suscribirse en el canal para que la comunidad siga creciendo. Recuerden que trabajamos con diferentes familias de microcontroladores, diferentes tecnologías, diferentes componentes y unboxing de diferentes tipos de dispositivos. Así que vamos a iniciar primero buscando en Google Python, le damos a buscar y entramos a la página oficial, python.org. Hacemos clic, podemos ver que están diferentes versiones de Python, son los diferentes releases. Por ejemplo vemos la 2.7 que ya dice que llegó al fin de su vida, de su mantenimiento, salieron diferentes versiones de la 3. Y acá están las diferentes fechas de, de soporte. Vemos que la 2.7 que fue muy, muy famosa, muy estable, ya ha llegado a su vida útil el año pasado. Acá por debajo podemos ver diferentes versiones, por si acaso se desea instalar una versión en específica. Acá tenemos siempre nos presenta la última versión más estable para Windows, para Linux y Mac. Vamos a descargarla para Windows, le damos en guardar y esperamos a que se descargue. Ya que se ha descargado, vamos a buscar el ejecutable. Y lo podemos correr como administrador si no tienen los privilegios. Porque son administradores en sus en su computadoras. Simplemente le dan a correr. Leen las instrucciones y le dan a seguir. Miren acá que dice install now. Le pueden dar de seguido. Pero les recomiendo que lean esta parte de aquí abajo. Y hagan clic en... Agregar la ruta del python 3.9. ¿Para qué sirve esto? Eso sirve para que se reconozca a nivel completo el sistema operativo. Podemos ver diferentes opciones. Por ejemplo, acá por defecto se va a instalar en esta ruta. Vamos a ver más adelante qué son los paths y en qué parte de Windows se puede configurar, en dado caso que, que no esté configurado. Le damos a instalar y procede a instalarse. ya casi termina de, de instalarse luego de instalar lo que es python vamos a probar en consola un poco sobre que ya se ha, ha instalado y vamos a instalar la herramienta ampi esta herramienta ampi nos va a servir para luego en los demás videos del curso sp32 pasar leer y actualizar los archivos de los microcontroladores que vamos a utilizar con MicroPython. Acá nos dice que ya se instaló correctamente. Vamos a ver si esto es correcto. Abrimos cmd y escribimos python. Y le damos enter o le damos a ver la versión rayita, rayita. Versión aquí nos dice que tenemos la 3.9.5 que es la que acabamos de instalar. Le damos python enter. Y aquí ya entramos en el modo de Python. Escriben, por ejemplo, print. Vamos a escribir un mensaje aquí que lo imprima. Y efectivamente ha imprimido, ha imprimido ese mensaje. Ahora vamos a que imprima la suma de 2 más 4. Y nos no no ha mostrado el valor en pantalla. Ahora continuamos con la instalación. Ya hemos instalado lo que es python ahora vamos a instalar ampy acá buscan len adafruit.com esta es la página oficial de adafruit en la cual vamos a instalar ampy aquí dice la documentación que está para linux para mac y para windows acá nos dice unas recomendaciones sobre python 2.7 que es la que vimos que ya no tiene soporte Así que si de lleno instalan la 3.9, por ejemplo, que instalamos ahora, ya no van a tener que tener esos temas. Recuerde siempre como le dice acá, instalar, hacer clic en el path. Para eso vamos a acá en Windows, luego nos vamos a sistemas. Y nos vamos en la parte de abajo, about buscamos la parte de configuraciones avanzadas y en variables. De entorno de ambiente. Damos en paz y edit. Acá podemos ver todas las variables que tenemos. Se ha instalado la de Python dice 3.9 script y la de Python 39. Con eso nos permite ya de forma global en cualquier parte, en cualquier carpeta que queramos trabajar, usar lo que son los elementos de Python. Ahora vamos a instalar lo que es la herramienta AMPI. Para eso copiamos este comando que está acá y en cualquier parte de nuestra PC abre una terminal y, y pegamos el comando. Dice que ya se ha instalado correctamente. Y vamos a chequear la, la, la versión. Si solamente damos AMPI, nos muestra todas las opciones que tiene. Por ejemplo, acá dice cómo configurar el puerto, el rate, el Delay ver la versión y ampi Help. Acá tiene una pequeña documentación de todo lo que se puede hacer con Ampy. Recuerden que es para eliminar, pasar, sobrescribir, leer archivos de nuestros microcontroladores que van a trabajar con MicroPython. Acá podemos ver la versión, Me dice que es la 1.1.0. Y eso ha sido todo por este video. En los demás videos nos estaremos ya trabajando con Visual Studio Code y utilizando lo que es esa herramienta AMPI para poder leer, pasar y actualizar las diferentes versiones de nuestro programa a los diferentes microcontroladores.